¡Ay, mi dulce niña! Estaba muy preocupada, Miss Umrut. ¡Ay, querida! ¡Bienvenida, bienvenida! ¿Qué estás haciendo? Serhat, detén el auto. No lo voy a hacer, tenemos que hablar. No puedes obligarme, quiero bajar. Umrut, tenemos que hablar, no voy a dejarte ir. ¡Ay! ¡Ese es mi yerno, se la llevó! ¡Ay, lo que puede hacer el amor! Mírala, mírala, mira su cara, mira, tiene el ceño fruncido. Oye, escucha, no cruzas el ceño, acabarás arrugada igual que tu suegra. Oye, no tienes tanta suerte en el amor, si te arrugas será peor. La cara que tienes, no merece. Vaya que se lo merece, destruyó un matrimonio. Umrut, tú me obligaste a hacer esto. Quería hablar contigo, pero ni siquiera me escuchas. Tengamos una conversación tranquila, por favor. Detén el auto ya. No lo voy a hacer. ¡Te dije que pares! Umrut, por favor. ¡Déjame salir! ¡Ya basta, por favor! ¡Déjame salir, Serhat! ¡Que pares el auto! Está bien, está bien, está bien. Umrut, ¿puedes decirme, por favor, qué pasa? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué es lo que estabas haciendo con ese hombre? ¿Eh? Dime por qué le llevaste a Isik. Ese hombre cuidó a Isik por varios años. Los ojos de Isik brillan cada vez que lo ve. ¿Pero por qué te digo esto, verdad? Lo único que sabes es pelear. No exageres, por favor. Tienes suerte que no lo haya estrangulado. No lo dudo, Serhat. Serías capaz. Estoy segura que lo harías. Umrut. Umrut, ¿por qué me haces esto? A partir de ahora no te daré ninguna explicación. Ah, y si es por tu hija. Tienes razón en eso. Me la llevé sin preguntarte, lo siento. Por supuesto que no estoy enfadado contigo por eso, ¿entiende? Yo solo quería que Isik pasara un momento agradable. ¿Y qué hiciste? Tú y Sihan le robaron la alegría a esa niña. Sí, tienes razón. No lo hubiera llevado. Lo que hagas por Isik está bien. Confío en ti. Porque ella te quiere de verdad. Pero que se quede con su verdadero padre. No estoy del lado de ninguno. Y Denise y tú deberían pensar en cómo tener una buena relación con su hija. ¿Y crees que Sihan tiene buena relación con mi hija? Claro que sí. A ella le agrada, lo quiere. Además, que Sihan es un buen hombre. ¿Desde cuándo se hicieron tan amigos? ¿Por qué ahora son tan amigos si lo defiendes? ¡Alto, alto, taxi! Umrut. 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 Si no me escuchas, ¿cómo resolveremos esto? No te escucho porque todos son tonterías. Son tonterías, está bien. Ya sé que perdí la cabeza. La perdí cuando te vi con ese hombre, ¿entiendes? Por eso haces todo esto, ¿verdad? ¿Lo haces para hacerme daño o no? Lo hice por Isik. ¡Isik! Para que no la perdieras. Los servicios sociales vinieron el otro día. Sihan había puesto una denuncia. Quería hablar. Hacer las cosas bien y así quizá retiraría la denuncia. Bueno, no lo sabía. Lo siento. ¿Qué es lo que sientes? Dime, ¿por qué te disculpas, Serhat? Por favor, Umrut, entiende. Cuando entré y los vi tan juntos, yo... ¿Te refieres a cuando llegaste ahí con tu esposa? Umrut, solo tengo una esposa y esa eres tú, entiende. Y nada lo cambiará. ¿Ah, en serio? Mira, tal vez esto pueda ayudar un poco.
Estamos divorciados. Se acabó. Serhat, vete, no quiero hablar más contigo. Tienes que hablar conmigo, no podemos terminar así. No tengo nada más que decir, voy a hacer las maletas y me voy a ir, ahora vete. No voy a ninguna parte, tenemos que hablar y no te puedes ir. ¿De verdad? Entonces envíame mis cosas después, yo me voy. ¿Qué haces? ¿Te quieres ir? Pues vete. Ni siquiera un niño haría esto, ¿te das cuenta? Sombrut, vamos a tener esta conversación y hasta entonces ninguno de los dos va a salir. ¡Perdiste la cabeza! ¡Sí, la perdí! ¡Perdí la cabeza, está bien! ¡La perdí por culpa de este amor! Escucha, Sombrut, lo puedes ver en mis ojos, lo puedes ver en mi corazón. No hay nadie más que tú y siempre va a ser así, ¿entiendes? El amor es hermoso y duro al mismo tiempo, ¿verdad? No sé. Nunca me he enamorado. Pero ya ves por lo que pasa a tu hermana. Tienen un amor muy apasionado, ¿no crees? ¡Suéltame! ¡Cerca! ¿Qué haces? No creo que algo que duele tanto pueda ser lindo. Y encima, se hacen daño a propósito. No creo que sea hermoso. Para entender el amor, primero hay que tener corazón. Así que no te ilusiones. Ella no es para ti. ¡Déjame ir! No lo voy a hacer. No puedo dejarte, aunque quisiera, no podría. No me hagas esto, no puedo vivir sin ti, ¿entiende? Me moriría. Ahora quiero que me mires a los ojos y dime que no me amas. Di, no te amo, Serhat. Pero mírame a los ojos y dímelo, ¿ya? ¿Qué esperas, hombre? Dime que no me amas. ¡Ya basta! ¡Basta! Conocí, nada va bien para mí, entiéndelo. Siento que la vida me ha castigado. Me enamoré de ti. Me olvidé de todo. Solo te quería a ti. Solo te quería a ti. ¿Y luego qué pasó? Moriste. Moriste, Serhat. Lloré sobre tu lápida durante meses. Sombrut, ambos lloramos. Los dos esperamos. Pero nunca me creíste. No me escuchaste ni una sola vez. Tal vez si ese accidente no hubiera ocurrido. Sombrut. ¿Estás bien? ¡Senai, ven! ¡Senai! ¡Ay, llaves! Sombrut. Ni siquiera intentes entrar. Me dijiste que soy infantil, pero mira cómo te comportas. ¡Abre la puerta! Te dije que no quería hablar contigo. Sombrut, escúchame. Tienes que abrir la puerta. Puedes necesitar algo esta noche. Y necesitamos entrar fácilmente. ¡Abre! Serhat, voy a acostarme en la cama. ¡Puedo hacerlo yo sola! Sombrut. Lo siento, pero no voy a permitir que actúes de esta forma. O abres o derribo la puerta. Aunque hagas un muro, lo tiraré. No voy a abrir la puerta. Si así lo quieres, voy a derribar la puerta. Está bien, está bien, está bien. Te abro.
Si das un paso adentro, voy a gritar con todas mis fuerzas. Ay, Sumrud, no creo que lo haga. Oh, hola, Amelia. ¿Te ves feliz? Cuéntame, niña, ¿ya se reconciliaron? Todavía no, pero casi. Serhat no se aparta de la puerta. Dios mío, gracias, hija. Deja que te bese. Ay, mi bonita flor. Me gustaría poder enviar a Denise muy lejos de aquí. Si Sumrud no se va primero, mamá. No, no, querida. Ya conoces a Sumrud. Su corazón es como de algodón. Ay, nunca se alejará de esa niña. ¿Y si mi hermana insiste? ¿Y si se va? ¿Ah? Te aseguro que a esa gente no le importan los tratos y nos sacarán de la casa. No será tan fácil. No te preocupes, Melia. Yo me encargaré de que eso no suceda. Pero tú me dijiste que pediste acciones de la empresa. Si hay algo más, tienes que decirme. Bueno, hay un par de cosas por ahí, mi querida hija. Bueno, hice una buena negociación. Nadie ve el potencial de tu madre. Podría ir a Estados Unidos, pero nos quedamos aquí con los de Mirkan. Ay, mi dulce niña. Ahora voy a echar un vistazo. Voy a ver qué hace Sinet, sí. Ay, necesito ajustar algunos detalles de la negociación. ¿Qué negociación, mamá? Ya sabes, niña. Estoy negociando nuestra felicidad, cariño, y también nuestro futuro. Bueno, Melia, vete a la cama ahora. Necesitas dormir. Estamos frente a un terrible huracán. Ah, ¿en serio? ¿Has escuchado que la gente antes de morir ve una luz blanca? Pues así me siento yo. Esa luz parpadea delante de mis ojos. Hay que calmarnos. Tú ya te encargaste de las pastillas. Está bien. Y Sumrud ya está a punto de dejar la mansión. Si se acuerda después de irse, no hay problema. Una vez que esté fuera de la vida de Serhat, es fácil mantenerla en silencio. Bien, entonces tenemos que sacarla de aquí. No tenemos otra opción. Si no lo hace, tendremos que poner a Denise en brazos de Serhat. El remedio será peor que la enfermedad. Hijo, Denise es aún más peligrosa. Sí. Está a punto de descubrirlo todo. ¿Entonces qué? Cuando Sumrud se vaya, tenemos que deshacernos de Denise también. ¡Adelante! Ay, esto sí que es una casualidad. El señor Abbas está aquí. Espero que tengan una noche agradable. ¿Quieres decirme qué haces aquí a estas horas? Bueno, Asimet, no quería molestarte, pero vi las luces encendidas y pensé, vamos a terminar esa conversación que dejamos a medias. ¿Qué conversación dejamos a medias? ¿Cuál es tu problema? Por fortuna, puedo decir que no tengo ninguna dificultad. Aunque estaba pensando que me prometiste unas acciones de tu empresa. Así que quería hacerlo mañana. Ulfed, hicimos una promesa. Pero lo hicimos para guardar un par de secretos. Y esos secretos ya no son secretos. Sí, tienes razón, pero soy yo la que ha perdido. Mi hija ni siquiera me habla. He perdido demasiado. No sé si lo has visto. No lo haré. Todo cambió. No puedes decir que no. Mira, tengo tu firma muy clara aquí. ¡Mira!
Pero si dices que no, entonces puedo pedir otra cosa. ¿Cómo qué cosa? Adivina, un esposo. Cabe duda, está loca. No te ilusiones, no estoy hablando de ti. Tú eres un hombre casado. Ulfet, basta. ¿Qué? Serhat se casó con Denise. No volverá a casarse con Sumrut otra vez. Lo sé, mujer, lo sé, está bien. Estaba pensando. ¿Y si la Tid y Melia se casan? ¡Está loca! ¿Qué dijiste? Aunque me muera, nunca dejaré que la Tid se case con tu hija. Bueno, no morirás. No te preocupes, eres fuerte. Pero bueno, Asimet, solo te digo, haz lo que quieras. Pero no prometas en vano buenas noches. Y no olvides que tengo tu firma aquí en este papel. ¡Sin vergüenza! Un problema tras otro. ¡Qué situación tan incómoda! ¡Estamos rodeados de serpientes venenosas, mamá! ¡Papás! Intentaste matarme. Pero ahora yo te mataré. ¿Qué está pasando? Oh, basta. ¿Me mates? No me mates. ¡Señora Abbas! ¡Señora Abbas! ¿Qué pasa? Necesito un respiro. ¿Qué pasa, Doné? Lo siento, señora Abbas. La señora Sumrut lo espera abajo. ¿Está esperándome? Sí. Dime, Doné, ¿qué es lo que pasa? No lo sé. Me pidió que le llamara. Sí. ¿Pero qué es lo que quiere? Señora Sumrut ya viene. Si no necesita nada más, iré a la cocina. Voy a enfrentarlo, señora Abbas. Ahora. Por favor, ayúdame a superar esto. Exijan mis hijos amados. ¿Qué sucede? Parece que me has visto en tus sueños. ¿Por qué iba a verlo en mis sueños, señora Abbas? ¿Quién sabe? Tal vez soy el favorito de todos los tíos de Serhat, aunque
Te casaste con el otro. Eso no lo podemos olvidar. Mi papá me necesita. Debo ir al pueblo. En la puerta están los choferes. Uno de ellos puede llevarte. No sé qué tan mal lo encuentre. Quería a alguien de la familia conmigo. No quiero pedirle el favor a Serhat. ¿Me podría llevar, por favor? Está bien. Es el primer favor que me pides. Es mi deber como tu tío. Después de ti. ¿No va a abrir? Claro, pero ¿cómo se llama tu pueblo? ¿A dónde vamos? ¿Qué camino tomamos? Suba, le enseñaré el camino. Sí, Serhat debería acompañarnos. El estado de tu padre podría ser grave. Y yo no soy tan fuerte como antes. He perdido mucha movilidad. No, voy a ir con usted. Sí, vamos. Parece que te sientes excelente. Sí. Estaré mejor cuando vea a mi papá. Bien, sí. ¡Despierta, Serhat! La Bella Durmiente se fue. ¿Qué? Zumbrut, ¿dónde estás? ¿Alguien ha visto a Zumbrut? ¿Qué sucede? ¿Dónde está mi hija, Zumbrut? Ella se fue. ¿Pero a dónde podría ir? Señor, la señora Zumbrut salió. ¿A dónde fue tan temprano? No lo sé. Llamó al señor Abbas y se fueron juntos. ¿No dijeron a dónde iban? Con Abbas se fue. ¿A dónde pudieron ir tan temprano? ¿No dijeron nada? No sé. Bueno, ella solo... Ya sé que salieron, pero ¿cómo estaba ella? Fue raro. No se veía bien. Llamaré a mi tío. No. Dejó el teléfono en la habitación. Vaya. ¡Serkan! ¡Serkan! Serkan, ven. Sí, señor. Mi tío acaba de salir. ¿Es posible rastrear su auto? Así es. Toma mi teléfono. Pon la aplicación y ya vuelvo. Sí. Esto es muy extraño. ¿A dónde habrá ido? ¡Vamos! Espero que estés bien. ¿Cómo te sientes? ¿Te caen bien las pastillas? ¿Se te está aclarando la memoria? Estoy bien, gracias. Esto debe ser difícil para ti. La boda, la niña... Pero seguro que eres una mujer fuerte. Y sí, es linda, encantadora, igual que su tío Abbas. Espero que sea como su padre y no como su tío. ¿Qué hago ahora? ¿Sigo recto o no me has dicho por dónde? Tome la siguiente salida. Puede que haya obras en esa carretera. Vámonos por otro camino. No, no, tome esa salida. ¿Hay algo que no sepa? ¿Por qué insistes en tomar ese camino?
que dé vuelta. No entiendo a dónde van. ¿A dónde? Ubicación a unos minutos. ¿Estás jugando conmigo? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué dice eso, señora Bass? ¿Tengo alguna razón para jugar con usted? Pero dijiste que íbamos al pueblo. ¿Y dónde estamos, señora Bass? No tengo ni idea. Deje que se lo recuerde. ¡Aquí es donde me atropelló con su auto! ¿Lo recuerda? ¿Lo recuerda?